Esto sucederá en el capítulo 105 de la telenovela Minas de Pasión. Adalberto le hace saber a Roberta que acabará con su vida por órdenes de Fidel. Ella le tira en cara todo lo que hacía por él para conservarle su puesto político. Adalberto le pide a los guardias que se vayan para acabar con la vida de Roberta. Ellos huyen del lugar, pero cuando este está a punto de hacerlo, Veloz le dispara por detrás. Ezequiel también aparece cumpliendo con el recado de Roberta, por lo que ella le dice a Adalberto que todo eso se lo tiene bien merecido. Por otra parte, Romy llega a ver a su madre Sara para pedirle que se recupere para que pronto pueda volver a la casa. Ella le responde que así lo va a hacer, mientras que el doctor le avisa a Danilo que no puede ser el donante para la paciente ya que no son compatibles en nada, pero por suerte lograron encontrar un donante, a lo que todos se preguntan quién será ese donante. Emilia entra al lugar para hacerle saber que ella está dispuesta en salvar a Sara. El tigre intenta entablar una conversación con Zaira, diciéndole que su comida huele muy bien. Ella le dice que dejará algo preparado para comer y luego se irá, pero el tigre le pregunta si todavía lo quiere. Ella responde que no debería ni dirigirle la palabra, ya que él ni siquiera le importó echarla de la casa sin ninguna razón. Este se disculpa con ella, ya que se sentía un inútil estando en una silla de ruedas, pero Zaira le deja en claro que a ella nunca le importó eso, por lo tanto no lo perdonará tan fácilmente. Asimismo se marcha del lugar. Sara le dice a Emilia que no es necesario que la salve, pero ella le responde que lo hará con las mejores intenciones. Luego la llevan al quirófano para iniciar con el trasplante. Gigi le agradece mucho a Emilia porque jamás se imaginó que ella sería quien le iba a salvar la vida a su hija. Jennifer también le agradece mucho, pero Emilia les dice que lo va a hacer con todo el amor del mundo. Danilo también le agradece mucho, pero ella le manifiesta que es lo menos que puede hacer por él, ya que este también la había rescatado de aquel incendio y sabe que siempre van a estar el uno para el otro. Mientras tanto, Leonardo le pregunta a Emilia si está segura de hacer todo eso. Ella le contesta que es la única compatible con Sara y de verdad quiere ayudarla para no dejar sola a Romina. Luego se dan un beso, pero Emilia también le pide que se asegure de que Roberta pueda pagar por todo lo que hizo y cuide muy bien de Nicolás. Sebastián llega con Miriam a la casa, pero ella teme en que algo malo pueda pasar. Sebastián le asegura que van a reforzar la seguridad y pueden estar tranquilos, a lo que Aleida les comenta que Emilia le donará uno de sus riñones a Sara y ella debe hacer que encarcelen a Fidel. Pero Miriam se da cuenta de que Sebastián quiere ver a Emilia, así que le dice que puede ir a verla sin ningún problema. Este le da un beso y le promete que volverá lo antes posible. Por otra parte, Gael habla con su madre, donde ella le comenta que Emilia donará uno de sus riñones para Sara. El tigre se enoja mucho al saber todo eso, pero Marijo les dice que deben respetar la decisión de Emilia. Cayetana manifiesta que algo así puede ser bastante riesgoso para ambas, pero Marijo le pide que no diga nada de eso mientras que Nicolás esté presente. El tigre les dice que irá inmediatamente para el hospital. Por otra parte, Jennifer está muy triste ya que si su marido retoma su cargo, se verá obligado a cumplir la ley y eso implica que su padre tenga que ir preso. Y en el fondo deseaba que su padre volviera a ser bueno como antes. Orlando recibe una llamada de la comandancia, por lo que debe salir cuanto antes, así que se despide de su mujer para poder llegar a tiempo. Por otra parte, Adalberto suplica por su vida y hace todo lo que Roberta le pide, pero esta a la final acaba con su vida. Sara está muy agradecida con Emilia por ser su donante, pero ella le sugiere darle mucho valor a la vida a partir de ese momento y hacer las cosas bien.
así que Sara está dispuesta en hacerlo. Luego, ambas son sometidas a la operación. Joaquina le comenta a Leonardo todo lo que la obligaba a hacer su hermana, y a medida que pasó el tiempo, ella aprendió a vivir dominada por su soberbia, únicamente para estar cerca de él. Leonardo le agradece mucho ya que siempre supo cómo protegerlo, pero Joaquina le pide cambiar de tema ya que seguramente Roberta fue trasladada. Ezequiel trata de convencer a la señora Roberta para que desista de volver a vengarse de todos, porque realmente los están buscando, pero ella deja en claro que nada de eso le importa, porque en sí deben volver a ese lugar. Aleida llega a casa de Fidel a tirarle en cara que pronto va a pagar todo el daño que ha hecho, pero este la toma a la fuerza y le apunta con su arma. Gigi tiene pocas esperanzas de que Sara pueda sobrevivir, pero Zaira le pide que no piense nada negativo y mejor vaya a rezar para que todo salga bien. Al rato aparece Marat con un cafecito para Zaira. Ella le agradece mucho por ser tan atento y caballeroso, además de haberla defendido a ella y a su amiga de las garras de Adalberto. Marat les dice que siempre va a estar ahí para defenderlas. Los médicos conversan entre ellos, asegurando de que Sara contó con mucha suerte de que Milga fuera compatible y estuviera dispuesta a donar, ya que solo así pudo salvarse. Joaquina le pide a Leonardo que se calme o que pregunte en cirugía cómo va la operación. Sin embargo, este tiene un recuerdo con su padre y asegura que Roberta tuvo algo que ver con su muerte, a lo que inmediatamente Joaquina le revela que Roberta fue quien lo mató, pero aceptó que le echaran toda la culpa porque si ella la delataba en cualquier momento podía separarlos y no quería que nada de eso sucediera. Leonardo, al escuchar todo eso, prefiere retirarse. Gael le promete a Marijo construirle una pequeña casa para ella y al poco tiempo casarse, por lo que esta le da un beso. Cayetana está muy contenta de verlos, pero le pide a Gael que le presente a alguno de sus amigos. Él le responde que no le conviene estar con alguno de ellos. Mientras tanto, Roberta asegura que todos ellos se van a arrepentir de estar en ese lugar. Emilia logra despertar y conversa con Leonardo, pero este recibe una llamada de la comandancia, donde Cata le avisa que Roberta se escapó, por lo que este inmediatamente se lo hace saber a Emilia y ella comienza a preocuparse por su hijo. Roberta, por su parte, espía cada rincón de la casa a través de su computadora. Sebastián entra a la habitación donde se encuentra Emilia, pero al verles las caras, les pregunta qué ha sucedido, por lo que Emilia le contesta que Roberta se escapó. Y Sebastián también empieza a preocuparse. Mientras tanto, Cayetana y Marijo hacen las paces para fortalecer la relación entre ellas. Roberta deja en claro que no pueden hacerle daño a su nieto Nicolás, pero hará sufrir a Leonardo y a Emilia, e incluso a Gael, a Marijo y a Cayetana. Luego le encarga a Veloz traerle algo de champaña para poder festejar. Leonardo llama a Marijo para preguntarle si se encuentra con Nicolás, a lo que ella le responde que sí, pero en el momento se encuentra en la casa que le heredó su padre, por lo que este le pide que no se mueva de allí porque irá a buscarlo. Roberta exclama que le va a encantar jugar al gato y al ratón. Leonardo va de salida e inmediatamente se lo hace saber a Gael, y este le comenta a su padre que Roberta se escapó. Sebastián le avisa a Joaquina para que todos estén prevenidos, pero esta sabe que algo terrible puede suceder. Leonardo llega a casa y al encontrar a su hermana, a Cayetana y a Nicolás, les dice que Roberta se escapó. Esta inmediatamente asegura que se va a divertir un poco, pero Veloz considera que un disparo habría bastado para acabar con todo eso. Ezequiel les dice que los ricos son bastante caprichosos, mientras que Joaquina recibe una llamada y acepta seguir cada condición que le pone. Luego se reúne con Roberta y esta le pide su vida a cambio de la de Leonardo. Esto sucederá en el próximo capítulo. Marat le propone a Zaira que se vaya con él, pero el tigre le responde que no se va a llevar a su esposa a ningún lado.
Una pareja logran encontrar el cadáver de Adalberto. Aleida le pide a Miriam y a su hijo que traten de escapar mientras que Orlando forcejea con su padre y accidentalmente sale un disparo. Roberta llama a Emilia para avisarle que tiene a su hijo en sus manos y solo ella deberá buscarlo porque de lo contrario pagará las consecuencias. Gigi le comenta a Danilo que encontraron muerto a Adalberto, por lo que este queda bastante sorprendido. Emilia llega al lugar donde se encuentra Roberta y ella asegura que le echará un ácido en la cara, pero Leonardo viene llegando con un arma decidido en acabar con Roberta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.